Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cultural Charrúa, más cultural que nunca, decimos siempre los miércoles, porque estamos dedicando justamente los miércoles a esto, a hablar de la cultura general, de obras de teatro, de libros, de grupos musicales, fuera del folclore que nosotros dedicamos los sábados y domingos. Así que le damos la bienvenida a un amigo de la casa, un gran hermano, a Maximiliano Curcio. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Cómo va eso, Mario? Buenas noches. Un cariño a toda Uruguay. ¿Cómo se encuentran? Qué linda noche para hablar de cultura. Tal cual que sí, por supuesto. Bueno, aquí con un clima extraño, con mucha humedad, se nos viene la lluvia en breve, pero qué tiempo ideal ese para dedicarle un libro, ¿no? Bueno, aquí también, vos sabés que en La Plata, en la ciudad donde yo vivo, es un clima muy húmedo. Así que es un tipo de atmósfera que nos acompaña durante el año. Y acá también parece que el cielo está bastante nublado. Pueden venirse días de lluvia, así que qué mejor que acompañar si nos tenemos que quedar adentro con un buen libro como inevitable compañero de viaje, ¿no? Tan gratos momentos. Claro que sí, Maximiliano. Bueno, y el día de hoy presentando una nueva entrega, un segundo libro de Sí, fotografías, Factotum. algunas cositas, un libro de fotografías y una sorpresa que te tengo para el final. Factotum se llama, es cierto, el nuevo libro de imágenes que acá tengo al lado mío, que ahora voy a ir mostrando a lo largo de la charla, algunas de ellas, porque claro, el libro no lo tengo todavía impreso, sale la primera semana de agosto en formato papel y digital, gracias al trabajo de la gente de Gráfica 1250 en La Plata. Volví a elegirlos a ellos porque fueron quienes hicieron el primer trabajo. El asombro se parece a una fotografía que charlamos contigo a fines de año pasado, cuando presenté mi primer catálogo de imágenes. Y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo en aquel proceso de recopilación, de curaduría. Y digo, bueno, ¿para qué innovar? Vamos a lo seguro, es un equipo de trabajo muy, muy capaz, muy generoso, muy eficiente. Así que en ellos me encomendé para esta nueva labor, que por supuesto me tuvo varios meses recopilando material y bueno, tramando lo que son las nuevas series que forman parte de este libro. Claro que sí, bueno, estamos hablando de un libro de más de 300 fotos, ¿no, Maxi? Sí, es un libro que, mirá, con el arduo proceso que me representó durante el año pasado, rever, editar, mejorar las 300 imágenes que formaron parte del asombro, que era la primera vez en donde yo me metía a bucear en mi archivo de imágenes, un laburo, imaginarás, sumamente extenuante y exigente, ordenar un archivo de un artista visual de más de 10 años de data, ¿no? Si bien yo tengo control sobre el trabajo, no es que encontré un tesoro perdido, tengo control, sabía el material con el que tenía a mi favor, pero nunca había hecho nada al respecto. Entonces, al momento de decir, bueno, esto debe de tener un formato seriado en un libro, empezás a organizar temáticamente esas imágenes. Vas descartando las que por calidad o por estética o conceptualmente no cuadran. Y en realidad la sensación que tuve en ese momento, en diciembre, cuando salió el libro, era tarea cumplida. Era ordené mi archivo fotográfico y nada más lejos, lo cual me resulta gracioso, ¿no? Porque lo raro que a veces de los trayectos raros que se hacen nuestras carreras, artísticas, ¿no? Por así decirlo, porque yo no me hubiera imaginado estar editando un segundo volumen. Hasta me parece extraño, de alguna manera, que tan pronto. Pero, de alguna manera, lo que quiero decir con esto es que en ese primer proceso de selección hubo un material que se descartó y que de alguna forma decantó y meses después, fíjate que, porque el proceso de elección de las fotos que iban a tomar parte del libro que salió a fin de año, fue a comienzos de 2021. Entonces, un año después, a comienzos de 2022,
vuelvo a ese material que había dejado durmiendo y digo, epa, tiene calidad, por ahí no encontró sentido en aquel catálogo, pero quizás encuentre vida de otra forma. Bueno, lo miré con otros ojos, vi que tenía orgánicamente esas imágenes, había un porqué, que habían quedado fuera y que encontraban sentido. Digo, no nos da ningún beneficio como artistas guardarnos, ¿no? Lo que creamos de alguna forma es brindarlo al mundo. Así que digo, esto tiene que salir al mundo de alguna forma. Y encontró su forma de ser junto, por supuesto, a la cosecha nueva que, claro, que todo 2021 y todo 2022 que está incluido en este libro, por supuesto. Contame un poco, Maxi, nos habías hablado la vez pasada, pero bueno, está bueno volver a reiterar un poquito sobre los criterios que tuviste en cuenta para seleccionar dichas fotos, cómo las categorizaste. Sé que cada parte del libro tiene un capítulo con un nombre y hace referencia a ciertas fotos, justamente, ¿no? Sí, traté de ser, como siempre, muy preciso en el nombre que titula a cada serie, que sea como una puerta de entrada, como una clave, como que el nombre levante algunos velos o siembre pistas de lo que se van a encontrar a continuación. Pero, por supuesto, sumamente personal y subjetivo. De alguna manera, algunas series me parecía que no se podían llamar de otra forma que el nombre que tuvieron. Lo cual es un ejercicio creativo también interesante, como lo fue encontrar el nombre del libro, como lo fue cuando saqué el libro de prosa poética que también comenté aquí contigo, si mal no recuerdo. Cada capítulo tiene una serie. Y bueno, de alguna forma esos nombres responden a ciertas concepciones estéticas y conceptuales. Entonces, así fue como ordeno un libro que tiene mucha presencia de lo que es naturaleza, paisaje exterior, bosques, cielos, mares, de distintos lugares geográficos de mi país, de Argentina. Y tiene también mucha presencia interior, en interiores, cuestiones arquitectónicas, cuestiones de refracciones de luz, de luces y de sombras, cuestiones geométricas también que intervienen en la incidencia de la luz, que me interesa mucho jugar con eso y me interesa mucho intervenir las imágenes y jugar con lo abstracto, ¿no? A veces cuando buscamos captar ese instante perfecto y requiere mucho de nuestra capacidad de intuición y de observación y de curiosidad, ¿no? Es estar permanentemente atento a lo que el mundo te está ofreciendo. A veces vos buscás ir racionalmente por un lado e inconscientemente, o la magia misma del acto creativo que te rodea te lleva por otro y aparecen grandes hallazgos que decís, acá hay una fotografía que es de libro. Bueno, eso me ha pasado. Y me encanta, me entusiasma cuando el propio la propia incertidumbre me va guiando, ¿no? Y creo que pasa por ahí la inspiración también. A veces puedo estar en días poco inspirados en donde quizás ocurran muchas cosas que se me pasan de largo. Pero bueno, se trata también de los desafíos a la hora de comunicar. Y lo que sí tiene este libro, luego de esto que te cuento, ocupa la segunda parte. La primera parte tiene una gran presencia lo que es el dibujo digital, que es una aventura que en el asombro se parece a una fotografía. Mi primer catálogo había empezado a abordar, pero acá lo hago de un modo mucho más desfachatado y está mucho más presente. Y bueno, me encanta jugar, así que lo hago sin ningún impedimento. Qué bueno, imagino que dentro de ese dibujo digital habrás incursionado un poco en lo abstracto también, ¿no? Sí, por supuesto, hay es más que figurativo, es abstracto. Me gusta que hacerte plantear, generarte inquietudes, hacerte plantear, como digo, qué es lo que estás viendo, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco, digamos, si damos todo servido y anulamos cualquier tipo de interpretación, me parece interesante abrir el juego, dejarlo abierto y que cada cual haga su viaje a lo que a mí en su momento estéticamente me puede parecer bello y profundo como para compartir, ¿no? Claro,
Claro que sí. Esta pregunta te la tendría que haber hecho al principio, pero bueno. Dale nomás. ¿Por qué Factotum? ¿Por qué el nombre del libro Factotum? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Es, hasta ahora, creo que todos se sorprenden con ese nombre. Y está bien, está bien. Porque alimenta la curiosidad, lo cual es fundamental. Factotum, además de ser un libro que recomiendo, uno de Charles Bukowski, uno cómo lleva las influencias, ¿no? De alguna manera hay algunas palabras y algunos influjos culturales, artísticos que están definitivamente anclados. Yo, por ejemplo, el libro este que te digo de prosa poética lo titulé haciendo un guiño a una obra muy conocida de Cortázar. Y aquí aparece Bukowski. No es algo pensado. De alguna forma, digamos, uno tiene cierta materia cultural incorporada, pero en este sentido, Factotum cabe a la perfección en una búsqueda artística en la que yo me encontraba. Vos sabés que hoy, como artistas de este mundo globalizado, hipermodernizado, hiperdigitalizado, tenemos que recurrir cada vez más, quienes trabajamos desde la autogestión, a tareas y funciones multidisciplinares. Que es algo que a mí entiendo que me cuesta mucho hablar de virtudes, porque soy una persona muy crítica con mi trabajo, pero sí sé que tengo una virtud, además de la tosudez, la versatilidad. Y un poco habla, ¿no?, esta palabra que estaba sobrevolando este proyecto. El factotum es aquel individuo capaz de realizar múltiples funciones a la vez. Cuando hablamos, no quiero ser autorreferencial, pero pongamos, sáquenme a mí del medio y pongan a cualquier artista de su preferencia que sea efectivo, talentoso, eficaz, versátil en muchas expresiones, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo que me vi haciendo fue encarando, por esto que te digo, de la independencia a la cual recurro para gestionar mis proyectos literarios, a la multiplicidad de las tareas. Curaduría, edición, diseño visual, corrección de texto, ¿no? Maquetado. Entonces, este fue personalmente, y otro proyecto que encaré en paralelo, que es la sorpresita que te tengo para el final y ahora te contaré, fue un momento en donde me vi en mi trayectoria, satisfactoriamente y afortunadamente, evolucionando hacia ese tipo de versatilidad y de polivalía, ¿sí? Y bueno, encontré en la palabra factotum algo que representaba lo que de mí se requería creativamente en ese momento para llevar adelante el proyecto, ¿sí? Así que por eso, factotum, sin más. Qué bueno. Vamos a ver la tapa del libro que la tenemos aquí. Y vos, mientras vos buscas la tapa, yo te voy a mostrar a cámara algunas imágenes. Excelente. ¿Tenés la tapa por ahí? Sí, acá la tenemos, la estamos compartiendo, la tapa. Ah, mira, ahí está ese mosaico hermoso. Después hay otro ves que en el costado izquierdo prevalecen los paisajes, cielos, mares, y en el costado derecho hay cuestiones más abstractas. Ahí ve un dibujito de mi gata. A ver si lo podemos ampliar por ahí. No lo podemos ampliar. Ahí se ve, sí. Hay una cabellera rubia. ¿De quién será esa cabellera rubia? En varias de tus últimas tapas, no sé si a propósito, pero hay bastante predominancia del blanco en las tapas. Sí, imagino que es a propósito, bueno, pero que estás asistiendo. Sí, es cierto, pero en este momento, digamos, era esencial por el fíjate cómo es la gama cromática de las imágenes, y era esencial el blanco. Y el asombro, el anterior libro, replica la idea estética, es casi una réplica. Pero fíjate el detalle de que yo le pedí a la gente de la imprenta que el título se leyera en vertical. Claro. Y no en horizontal. Lo cual también tiene un sentido,
simbólicamente, si te pones a analizar lo que acabo de explicar del factotum, ¿no? Uh-huh. El verticalismo, bueno. Y después hay otro mosaico interior, que es el mosaico de portada, que no sé si lo tenés, está buenísimo. Capaz que lo tengo yo acá. Sí, creo que lo tengo, sí. Creo que lo tengo. A ver, acá lo tengo. Si no, te lo muestro. ¿Lo tenés? A ver, ya te muestro a ver si es este del que estamos hablando. Tiene otras imágenes. Ahí se puede leer. Este no. Claro, exacto. Ahí hay dibujo digital, hay algunos hallazgos, algunos efectos interesantes con la cámara en movimiento, uh-huh. Hay bosques y abajo uh-huh. hay más cielos y un poco más también de paisaje verde y mares. Bueno, así es un poquito de la puerta de entrada de lo que se van a encontrar con el libro. Mirá, para que no queden tan pequeños esos mosaicos, bellamente uh-huh. diseñados por la gente de Gráfica 1250. Mira, tengo acá, esto es una belleza. Yo no sé si bueno, a veces. Ahí te vamos a agrandar la pantalla para que te veas ahí. Ah, ahí va. Ahí. Qué este bueno. Este atardecer parece el infierno de Dante, pero bueno. Este es un cielo. Uh-huh. Lo que pueden ver aquí, estas pruebas sueltas pertenecen a la prueba de galera. Como digo, el libro está en vías de impresión. Uh-huh. Ahí se ve. Alguito más. Eso es lo que te decía de por ahí algunos paisajes arquitectónicos. Mira, esto pertenece. Qué bueno. Eso uh-huh. que ves ahí, a tu, no sé, a mi izquierda, a tu derecha, uh-huh. porque es el partido, es un costado de la famosa ballena. Aquí tenemos en Buenos Aires el Centro Cultural Kirchner, que es uh-huh. una belleza. ¿Ves? Esto también pertenece allí. Una belleza arquitectónica. La verdad que me ha permitido una reciente visita a un homenaje musical al querido Rodolfo García. Uh-huh. Allí me ha permitido sacar algunas imágenes muy bellas de este lugar que... Bueno, y acá, hablando de... Uy, mirá, encontré algunas cositas más, Mario, que te quiero mostrar. Qué bueno. Muy interesantes. Sí. Espera, mirá, vamos a hacer así, porque hay acá, ya que estamos hablando de refugios culturales, uh-huh. Bueno, aquí te voy a mostrar otro. Esto es el hermosísimo Teatro Coliseo Podestá. Qué bueno. Y de la ciudad de La Plata. Bueno, uh-huh. esto obviamente, ustedes saben muy bien, aquí hay un mosaico con el techo, que es una hermosura, uh-huh. el cielo raso del Coliseo. ¿Vieron lo que son las imágenes? A ver si tengo algún dibujito acá. Bueno, esto es una cosa también bastante abstracta. Lo que ocurre con las imágenes es que las imágenes hay que verlas, digamos, en el soporte. Yo te puedo mostrar, claro. uh-huh. ya de por sí el libro es un soporte que está transfiriendo una fotografía uh-huh. que vos tomás con una cámara de algo que captás con tu ojo y pasa a un formato libro. Hay un pasaje, hay una pérdida, una ganancia, una transformación. Imagínate lo débil que es la calidad a través de yo te estoy mostrando a través de una cámara, de un streaming en una computadora, obviamente. Claro. Lo que van a apreciar es muy poco, pero les recomiendo que cuando esté el libro, vayan y no se desanimen por lo que acaban de ver. van a ver algo realmente. Aquí compartimos un mosaico de lo que nos estaba mostrando recién. Ahí tenemos. Pero sos un fenómeno. ¿Cómo hiciste eso? Ahí lo tenemos justamente, que está en la parte eso forma parte de la gacetilla, pensé que lo habías armado en este momento. No, he hecho cosas en vivo, algunas locuras en vivo, pero no. Sos un no, mago. Bueno, ven, ahí hay un poquito, uh-huh. ahí hay, por ejemplo, ¿cómo digo? La segunda, contando de arriba, empezando desde la derecha, y la que está en el medio, que es amarilla, esas pertenecen a la serie que se llama La Mística de un Color. Uh-huh. Ahí está, exactamente.
esa que está señalando. Después está, bueno, ese atardecer, que creo uh-huh. que es el mismo que te acabo de mostrar. Sí, sí. Ahí se ve la ballena del centro Kirchner. Uh-huh. Está el cielo raso del teatro y hay algunas cositas por allí en penumbras y algunos juegos con sombras que no quiero develar. Bueno, la que posó ahí, aunque no lo creas, es mi gata. Envuelta en esa tela ocre, uh-huh. es mi gata. Increíble, ¿no? Bueno, la magia del acto fotográfico. Eso qué negrito bueno. que ven ahí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos saludos de José Calderón, que nos pregunta: saludos, gente, ¿de qué están hablando? Estamos presentando un libro de fotografías de Maximiliano Curcio. Maximiliano es un autor de muchísimos libros, analista, un artista multifacético, como estábamos hablando hoy. Y hoy estamos presentando su segundo libro de fotografía, que se llama Factotum. Así es. Saludos a José, que anda por ahí. Un saludo, muchas gracias. Buenísimo. La verdad que justamente ahora entiendo bastante lo que me estabas comentando del arduo trabajo de meses para seleccionar todo este material, ¿no? Mirá, para mí la fotografía... vos me conocés, nos conocemos hace bastante, Mario, uh-huh. me has acompañado en muchos lanzamientos literarios y te agradezco. Yo los procesos creativos, los procesos editoriales me los tomo muy a pecho, estoy muy uh-huh. de cerca en todos los procesos, soy muy exigente, muy demandante primero conmigo, ¿no? Y también con el equipo de trabajo que me acompaña, porque entiendo que las cosas requieren un nivel de perfeccionismo. Y para eso, para acceder a ese nivel de perfeccionismo, necesitas ser metódico en todos los tramos. Y si bien me permite explorar parte de mi creatividad de un modo mucho más lúdico y relajado a lo que es un texto, cuya corrección, ¿no? Hablando de escritura ensayística, por ejemplo, requiere en el tiempo mucho, mucho más volumen de tiempo. Y los procesos se alargan todavía más. Nosotros por ejemplo, para darte un ejemplo, con la gente de Gráfica 12 el año pasado, curar y los intercambios que tuvimos entre ellos y yo, a lo largo de las distintas pruebas y procesos y maquetas que tuvo el trabajo, nos llevó un año. Este año finiquitamos un volumen de trabajo incluso superior en 6 meses. Pero... como te digo, así la fotografía me permite volar artísticamente, creativamente, de un modo mucho más libre, por así decirlo, que las cuestiones a las que me ata editorialmente la escritura. Te puedo decir que terminó, después de curar un catálogo de esta magnitud, pero extenuado. Son procesos que exigen muchísimo. O por lo menos yo me lo tomo de esa forma. Así que buscando la mejor calidad posible en estas imágenes para entregar, como digo, el producto, el mejor producto que podamos. Qué bueno, aquí tenemos un comentario de José que nos dice: increíble, felicidades, las mejores vibras. Saludos a mi amiga, a su amiga cariñosa. Yo también soy fotógrafo, pero me dedico a la fotografía de conciertos. Me gusta mucho la espontaneidad, la naturaleza del movimiento. Me gusta capturar el sentimiento en la misma fotografía. Pero la fotografía tiene sus maestros y sin duda yo no soy uno de ellos, nos dice José y se ríe. No, eso nunca lo podemos saber. Yo creo que la definición que José acaba de dar de la fotografía es de un maestro. Son muy sabias palabras, yo lo felicito. En la fotografía hay sentimiento, hay espontaneidad. ¿Fotografía de conciertos, dijo? Sí, fotografía de conciertos. Mirá sí, qué interesante. Mirá qué interesante, interesantísimo. Bueno, no es algo en lo que yo he incursionado o no es algo que yo he elegido en estos abordajes que tienen más que ver, como digo, con lo arquitectónico, con lo paisajístico, con lo abstracto. A mí me gusta estéticamente ir por ese lado y la sensibilidad fotográfica me habla desde ese costado.
pero entiendo que la gama es muy amplia, ¿no? La fotografía social, los retratos, bueno, en este caso lo que es retratar a un artista, la magia de un artista sobre un escenario, bueno, hay que tener también un ojo y una precisión y una sensibilidad, como digo, de resonar con eso que está ocurriendo en ese momento muy especial. Claro que sí. Bueno, ¿quién te dice que en un futuro tengamos un libro dedicado a fotos de conciertos que perfectamente lo puedes realizar? Porque son dos pasiones sí, tuyas y que están muy presentes, ¿no, Maxi? Creo que una de las cosas que más he hecho en mi vida es ir a conciertos. Sí, es un espacio que disfruto enormemente. Bueno, vos sabés, dámelo. Sí, tiene que haber material por ahí, quizás. El tema es que si voy con la cámara no puedo saltar, no puedo cantar. ¿Quién va? No puedes hacer el pogo, como le decimos nosotros acá. Claro. Vamos a ver un poquito el interior de lo que es el índice del libro. Dale. Un poquito por arriba ahí para ver algunos de los nombres que quiera comentar, sí, Maxi. Y además vas a ver que hay prólogos, comentarios preliminares, epílogos. Tiene un texto, un desarrollo de texto que no tenía el libro anterior. Me largué a escribir bastante en este libro. No es un libro solo de imágenes. Van a encontrar mucho texto acerca del proceso creativo, ¿no? Y del arte fotográfico. Claro. Y a diferencia del libro anterior, lo que van a encontrar, ahí el apartado que dice en el detalle, van a encontrar al final del libro referenciado cada serie, el lugar geográfico y la fecha. Porque, a diferencia del relato cronológico que era el anterior libro, este relato es más encadenado a través de gamas cromáticas que me fueron guiando de hilar una foto con otra. Y las series temáticas, por supuesto. Excelente, excelente. Bueno, aquí tenemos otro comentario de José que nos dice: me encontré con este podcast de casualidad y la verdad que está buena la conversación. En su momento colocan sus redes sociales para seguirlos. Claro que sí, José, nos puede seguir por Radio Cultural Charrúa, pero me parece más interesante que siga las redes sociales de Maximiliano Curcio, que tiene un montón. Comentanos un poquito, Maxi, de tantos emprendimientos, de tus redes sociales para que te puedan seguir. Bueno, muy sencillo, el nombre de usuario es Inner Mamba 83, Inner con doble N, Mamba es M-A-M-B larga A, o si no, Maxi Curcio, más fácil, me buscan allí en redes. El proyecto mío que pueden seguir, si les interesa, es el proyecto Siete Artes, la revista cultural Siete Artes. Estamos en todas las redes, no hay forma en que no nos lean. Y tenemos una novedad de Siete Artes que la dejo para el final, para contarte, la tengo aquí al ladito. Tú me dirás, Mario, ¿cuándo? Así que allí pueden encontrarme. En Siete Artes también tenemos tienda de libros, así que Siete Artes Libros se llama concretamente, en cualquiera de las redes, Facebook, Instagram o Twitter, la pueden encontrar. Y allí, cuando el libro esté finalmente publicado, que estimo que será la primera o segunda semana más tardar de agosto, el libro de fotografías, Factotum, el libro que estoy presentando hoy aquí, allí también pueden, por supuesto, solicitar. Va a ser un libro de tirada muy escasa, porque te imaginarás, un libro a color de esta artesanía, más de 300 páginas de tapadura. Salimos con una tirada muy cortita, así como hicimos con el anterior libro, que nos fue muy bien, porque llega a un público muy, muy preciso. Excelente, Maxi. Bueno, antes de pasar a la sorpresa que nos tienes al final, vamos con una pregunta que nos hace José, que después me gustaría que nos contara de dónde nos escribe. José, ¿de dónde sos? Maxi, ¿cómo te has adaptado a estos nuevos tiempos para la monetización de la fotografía mediante el internet, en esas páginas de microstock o macrostock? Nos dice José Calderón. No, de ninguna manera, porque no trabajo de fotógrafo. No es mi oficio, digamos, no es un ingreso económico la fotografía. Simplemente es una beta artística que desarrollo, no vivo de la fotografía, simplemente soy un artista visual que cultiva su gusto por el arte fotográfico y bueno, de esa manera desarrollo este catálogo y este trabajo que, bueno, estos dos libros compendian una década haciendo fotografías, pero solamente por el placer de desarrollar mi creatividad desde el costado visual, no porque sea la fotografía un medio de vida. Excelente, Maximiliano. Bueno, pasamos a la sorpresa, Maxi. La sorpresa que nos tienes para justamente el cierre de la entrevista.
pasamos a la sorpresa. No sin antes decir que le mando un beso muy grande. Yo no sé si esto, no sé, viste, internet, quién sabe si puede escuchar. A Laura Mariani, su compañero sentimental, que ya no está entre nosotros, Orlando Donato D'Agostino, fue, sin saberlo, un puntal de inspiración muy grande mientras yo estaba maquetando este libro. Así que a su memoria está dedicado este libro. No quiero olvidarme de decirlo. Claro que sí. Dedicamos porque... el programa también a él. Sí, acordate cuando presentamos los libros de cine, yo había perdido un gran amigo en ese momento. ¿Te acordás? Lo mencionamos es verdad, aquí. Es verdad. Así que bueno, a veces la vida también se hace de estas cosas. Y bueno, quiero pensar que los ángeles o lo que fuere intercedieron y llegó esa persona o el espíritu de esa persona y bendijo este libro. Así que no me quiero olvidar de esos momentos que nos acompañarán por siempre en nuestras carreras. Bien, paso a la sorpresa. La sorpresa es la siguiente. Desde la comunidad Siete Artes, que vos también, Mario, participás, es un colectivo artístico de toda Latinoamérica, hecho por impulsado, o sea, creado por mí, pero si no me acompañara toda la gente que me acompaña no existiría. Tenemos revista digital, tenemos canal de YouTube que subimos contenidos radiales, tenemos tienda online de libros. Y hace un poquito nos metimos, o me metí en una odisea importante con la gente de Servicop, de aquí de la Ciudad de La Plata, que fue un sueño muy anhelado, que es editar en papel. Que la revista Siete Artes tenga su edición en papel. Qué bueno. Y que nace bajo el nombre Gabinete de Colección, y lo bautizo yo de esa forma porque es una sección de recomendación cultural que yo comencé a impulsar en la revista hace ya un año, y cobraba un volumen de un cuerpo de trabajo lo suficiente como para pensar en algo mucho más ambicioso, y ahí se me ocurrió en editar la tetralogía, que fue Gabinete de Colección, cuatro volúmenes de recomendaciones culturales. Pero me había quedado en el tintero por aquella vez, y me picaba el bichito de alguna forma de que no concebía que Gabinete de Colección, viniendo de parte de mi persona, que soy un gran cinéfilo, no tuviera un volumen en exclusivo dedicado a películas. Así es que, como junto a la gente de Servicop, concebimos esta belleza que voy a mostrar a cámara. Mirá lo que sea. Mirá lo que es esto. Esta revista es, hay, si supieras la dedicación que hay puesto acá. Mirá, voy a abrir en una página al azar. ¿Saben por qué brilla así? Porque es papel brillante en calidad de ilustración. A ver, ¿dónde me posee? Bueno, de alta calidad. De alta calidad. Suspiria, Molière, Suspiria de Darío Argento, Molière de Ariane Mugin, Desesperación de Rainer Fassbinder y Ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel. Estas son las cuatro películas que pueden encontrar entre 180. Es una... ¿De qué trata Gabinete de Colección? Este especial de Cineteca. Quiero mencionar dos cositas. El diseño visual y estético es hecho por mí. Corresponde a... Me llevo los créditos, pero... A la gente que implementó esto, de Servicop, a Fernanda y a todo el equipo, les quiero agradecer porque han hecho un trabajo muy bello plasmando una idea estética propia. Lo cual no es sencillo que te sepan interpretar a la perfección tus intenciones estéticas. Y ellos supieron seguir el camino. Y el otro crédito que quiero agradecer es al artista maravilloso de aquí de la Ciudad de La Plata que ideó este logotipo, esta marca visual, que es la marca visual, este 7 y esta A y la palabra artes, que replica el, digamos, la el identitario de la revista Siete Artes, hace ya 5 años, nuestro logo, Maximiliano Olivero, casi me olvido, Maximiliano Olivero, ya que están en internet, no pierdan el tiempo buscando mis redes, vayan a Maximiliano Olivero, que es un artista de verdad. Un artista, mira, hablando de artistas multidisciplinares, hace unas cosas maravillosas. Y entre todas las maravillas que hace, armó este collage, que lo que pueden ver ahí es el logo de Siete Artes. Bueno, en Gabinete de Colección
que es el último sueño conseguido con una revista autogestiva y hecha todo pulmón digital, es trascender la barrera y llegar al formato de papel con este tipo de ediciones que ya no se hacen, ¿no? Son muy bellas. Así que, bueno, nada, sumamente contento porque acá lo que hago, o sea, el gabinete de colección, creo que ya te lo comenté en otra ocasión, Mario, cuando sacamos la tetralogía. El arte de coleccionar cultura, ¿no? Y recomendar a través de breves reseñas objetos culturales de todos los tiempos. Bueno, acá lo que van a encontrar es solamente películas, en exclusivo películas, 180 películas ordenadas en forma cronológica desde los comienzos del cine en su época muda hasta nuestros días. Son, bueno, imagínate, 125 años tiene el arte cinematográfico, al menos 120 debe cubrir este librito, pero con una particularidad. A mí me interesa el cine de culto, el cine bizarro, el cine de vanguardia, el cine de autor, porque me parece que trama un lado B de la historia del cine, de lo que el cine comercial o mainstream nos suele contar. Así que aquí van a encontrar ese tipo de ejemplares raros que pueden encontrar en plataformas de streaming hoy muy selectas que restauran ese tipo de películas, qué sé yo, de decirte, bueno, hoy ya nombré cuatro autores, pero por ejemplo de Michael Powell, ¿sí? De Terence Fisher, de Todd Browning, de Carl Dreyer, de Ingmar Bergman, de Fellini, me voy acercando en el tiempo, de Almodóvar, me alejo en el tiempo, de Henry George Clouzot, de Hitchcock, de Lang, de Otto Preminger, de Douglas Sirk, de Howard Hawks, de John Huston, de John Ford. Bueno, fíjate qué nombres te estoy tirando, ¿no? Y algunos otros más contemporáneos, como François Ozon, como Claude Chabrol, como Giuseppe Tornatore, y estoy olvidando de muchísimos y muchísimos más. King Kuduk, Zhang Yimou, yendo, ¿no?, para el cine oriental. Hay muchísimo cine, David Lynch, qué sé yo. Bueno, ahí te mostraba en una de las películas a Darío Argento, también está, por supuesto, Mario Bava, Lucio Fulci. Hay cine que corre ciertos riesgos estéticos y conceptuales, ¿no? Oshima está también, Pasolini. Digamos, es un cine políticamente incorrecto, estéticamente muy arriesgado y conceptualmente tan pionero, visionario, adelantado a su tiempo, que es el tipo de cine que a mí me gusta consumir y que creo que en algunos de estos artistas malditos, injustamente postergados en su época, como Jean Cocteau, por ejemplo, René Clair, que también forman parte del especial, son 180 películas, imagínate la cantidad y cantidad, qué sé yo, dije vanguardista y se me viene el expresionismo, ¿no? Robert Bien, Paul Wegener, bueno, hay muchísimo allí. Como digo, artistas quizás malditos, no dueños de su tiempo, pero precursores. Roger Corman, bueno, hay muchísimo, muchísimo. Ya estarán viendo el tipo de mosaico de películas que vamos armando y al paladar de quienes gusten del cine de corte intelectual, ¿no? Truffaut, Godard, bueno, toda la vanguardia sesentista también está súper presente. Eric Rohmer, qué sé yo, podría quedarme toda la noche tirándote nombres. Lo que recomiendo es que vayan a la www.revista7artes o a mi página www.maximilianocurcio.com y allí puedan solicitar su ejemplar tanto en papel como en digital de esta tirada también súper, súper limitada de Gabinete de Colección, el especial de Cineteca, que es el que clausura la tetralogía que comenzamos hace ya un año y que, bueno, hoy también tiene su espacio, sus micros radiales en 7artes, así que estén atentos porque por ahí de repente quienes quieran ver cómo suena una reseña en formato radial, también hemos, hablando, ¿no?, de multimedia, ha trascendido el formato meramente escrito. Y es verdad. Muy interesante, debo decirlo también, ¿eh? Es verdad, bueno, nosotros tenemos que poner un poco al día, hemos estado compartiendo el podcast de Cultura del Payaso. Ahora que lo dices, sí. Tenemos que ponernos al día con los capítulos, que nos atrasamos un poco, pero nosotros siempre compartíamos por el podcast
La cultura del payaso, y ahí estaba la reseña de Maxi de muchas películas. Sí, hay mucho material, material, y si ven los primeros 4 gabinetes, van a encontrar también reseñas de discos, de libros, de pinturas, de documentales, de series, y también, para el amigo, que hoy nos comentó, de fotografías, Así que esculturas, todo objeto artístico tiene lugar en gabinete de colección, pero aquí le damos preferencia a las grandes películas y a los grandes cineastas de todos los tiempos. Por supuesto que sí. Bueno, acá justamente hablando de José, un último comentario que nos dejaba, que dice: interesante, se dice que el arte se expresa mejor cuando se hace por pasión y no por la necesidad que se debe comer. Jaja, nos dice por acá yo, un venezolano desde Ecuador. Un abrazo grande para José. Lo que es la virtualidad, ¿no? Internet que nos contacta, nos comunica con gente de todas partes del mundo. Así que vaya un saludo para un venezolano en Ecuador. Y un saludo al amigo venezolano y a todo Ecuador también. Y es una gran verdad lo que dice. Es una gran verdad. El arte es un gran alimento espiritual. No. Lo hacemos por pasión. Sin la pasión, evidentemente, no nos conduce a ningún lado, nos volveríamos en seres completamente apáticos y autómatas. El hecho de que el arte no nos dé de comer implica otra serie de circunstancias que tienen que ver con el tejido social, que lamentablemente nos hermana a varios países de Latinoamérica, en donde se da por sentado que se debe hacer por amor al arte y a la cultura sin esperar remuneración alguna, y eso indica del frágil lugar que nos toca ocupar como comunicadores y como hacedores culturales en este tiempo y desde hace ya mucho tiempo. Así que tenemos también que pelear por nuestros derechos, ¿sí? Y si tuviéramos la suerte de vivir de lo que hacemos y de lo que nos gusta y nuestras pasiones, bueno, tendríamos una fortuna que no debiéramos descuidar, y una fortuna que no se mide en billetes que nos den de comer, precisamente. Tal cual que sí. Excelente mensaje, Maximiliano. Y bueno, no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí, porque sos amigo de la casa y siempre vas a andar por acá. Gracias, querido amigo. Programa, así que seguramente en breve vamos a volver a tenerte por aquí. Bueno, muchísimos éxitos con nuevo libro, hermano. Factotum, estaremos en contacto como siempre aquí en tu casa, Radio Cultural Chorro. Un abrazo. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, gracias por este espacio de aire bendito que siempre me permitís presentar mis libros y llevarle a tu audiencia mis novedades. Me siento muy cómodo como en casa siempre. Te espero aquí por Buenos Aires muy pronto para darnos ese abrazo. Y también contás con mi medio, y también vas a contar con Siete Artes para lo que precises. Sabés que estamos por aquí, y también vas a contar con un ejemplar de Factotum que se va a ir para obsequio, y también con una cineteca, se van a ir para un gabinete cineteca especial, se van a ir para sorteo allí para que puedan llegar a manos lectoras gustosas de transitar estos caminos del arte que tanto nos nutren. Así que tengas una hermosa noche. Un abrazo grande, Mario, y gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maxi. Un abrazo grande y seguiremos en contacto. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos este viernes a las 22 horas con una nueva entrega de Garra Marcial, segunda temporada. Arrancamos nuevamente con las entrevistas a personajes de las artes marciales. El viernes que viene con un gran maestro Taekwondo, el maestro Hernán Cisternas desde Argentina también, así que vamos a tener otro hermano argentino esta semana por aquí. Nos estamos viendo, chau. Adiós.